¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Espero se encuentren de 10 like por ese camión que va pasando por afuera. Espero se encuentren muy bien, que estén de salud de 10, que estén muy bien con sus familias, en sus hogares. El día de hoy les traigo una canción de The Last Shadow Puppet que se llama The Meeting Place. Es un tema que personalmente no conocía. Como siempre, me lo ha recomendado un suscriptor en los comentarios y la verdad es un tema buenardo, buenardo, que vale la pena aprenderse. Está muy, muy interesante y la verdad son muy pocos acordes, es bastante simple. Es una excelente oportunidad para agregar un nuevo tema a tu repertorio. Por supuesto, antes de ir a la lección del día de hoy, te pido que te suscribas a mi canal. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si es primera vez que andas por acá, por el sector, te invito a que pases, a que veas los videos, a que te suscribas. Que me dejes un like, que me dejes un comentario, lo que sea. De verdad, estoy leyendo, respondiendo todo lo que me dejan, tomando sus sugerencias, ya que son temas muy buenos y que no conozco. Generalmente no conozco esos temas, así que te lo encargo encarecidamente que te suscribas a mi canal y disfrutes de esta lección, ya que está bastante buena y nos vemos al final del video. Excelente, amigos, esta canción va a estar en la tonalidad de Do mayor. Por ende, todos los acordes que vamos a ver pertenecen a esta tonalidad. Y el primer acorde que vamos a ver es Do mayor. Este acorde lo hacemos desde la sexta hacia abajo, sexta al aire. La quinta cuerda va en el traste 3, nota Do. La cuarta va en el traste 2, nota Mi. Tercera al aire. Segunda en el traste 1, nota Do también. Y la primera al aire, nota Mi. Acá la tenemos, Do mayor. El segundo acorde es La menor y lo único que vamos a hacer es el dedo 3, lo quitamos de la quinta cuerda para ponerlo en la tercera cuerda, traste 2. Y ahí lo tenemos, La menor. El tercer acorde es un Re menor. Tocamos cuarta al aire, después tercera cuerda en el traste 2, nota La. Segunda cuerda en el traste 3, nota Re. Y con el dedo 1 en el traste 1 de la primera cuerda, nota Fa. Por último, es en este círculo de 4 acordes, vamos a hacer un Sol mayor. Ahí, de esta forma. Entonces, la tónica, con el dedo 2 en el traste 3 de la sexta cuerda, nota Sol. Después el dedo 1 va en la quinta cuerda, traste 2, nota Si. La cuarta y tercera cuerda van al aire. Y la segunda cuerda y primera cuerda van en el traste 3 con el dedo 3 y 4 respectivamente. ¡Excelente! El rajeo es bastante interesante, es bastante percusivo, tiene una técnica de percusión que va a consistir en apagar las cuerdas, pero haciendo uso tanto de la palma como de la uñeta. De la palma como de la uñeta, entonces no es un golpe seco, sino que se escucha la uñeta. Pero tampoco es esto, sino que es... ¿Ok? Esto vale la pena invertir un poco de tiempo hasta dominarlo, ya que es una técnica que se ocupa mucho en el folk, en el pop, en el indie, en música country también. Es un golpe bastante interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es tocar el acorde de Do un golpe hacia abajo y automáticamente muteamos. Ahora le vamos a agregar esta melodía. Esa es la primera cuerda, traste 1 y traste 3, notas Fa y Sol. Pero aquí viene la magia, es conservando este acorde, el acorde de Do. Entonces, y también por cada golpe, esta nota Fa, como tenemos la posición aquí, yo lo que hago es bajar simplemente el dedo 1 a una mini cejilla. Ok. Entonces tocamos Fa y golpeamos. Después Sol y golpeamos. Ahora caemos a La, al segundo acorde. Y acá hacemos algo un poco parecido. Tocamos una vez, muteamos. Después dos golpes hacia arriba y muteamos. Ahora pasamos a Re. Y acá hacemos algo muy parecido a Do. Todos los acordes tocan un golpe hacia abajo y muteamos inmediatamente. Y ahora tocamos la melodía, pero a la inversa. Es decir, Sol primero y después Fa.
espacio 3 y después espacio 1, manteniendo el acorde. Y también el primer golpe lo podemos hacer con el dedo 4 en el espacio 3 de la primera. Y muteamos. Y después quitamos y ya está posicionado el dedo 1. Y quitamos. Entonces, sol. Y acá repetimos la misma secuencia de la menor, que en este caso es golpe hacia abajo, muteamos, después 2 hacia arriba y muteamos. Bien, al principio esto puede parecer difícil. Lo que les recomiendo es hacerlo lento. Lento, 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 respetando cada golpe, ¿cierto? Cada muteo. Y poco a poco agregarle velocidad. Todo junto sonaría de esta manera. Lo voy a tocar lento, ¿vale? Al principio puede sonar un poco desincronizado, puede costar un poco hacer esta mini cejilla para el... Pero les aseguro que con práctica y con paciencia lo van a lograr. Y luego, después le agregan simplemente más velocidad hasta que lleguen al tempo de la canción original, que es como esto. Ahora vamos a pasar al coro, donde en la parte de Sorry I met you, darling. Acá lo que hacemos es sencillo, repetimos la última parte que es re. Sorry I met you, sorry I met you. Lo hacemos dos veces. El rasgueo también es como lo que utilizamos en el acorde de la y sol, ¿ok? Golpe hacia abajo, muteamos, después arriba arriba y muteamos. Y acá ocupamos el nuevo acorde, que es el último acorde también. Es un mi menor. Sexta al aire, quinta y cuarta en el espacio 2 y el resto también al aire. Repetimos. Y volvemos nuevamente a la estrofa o a los acordes que vemos en el intro. Entonces, el coro, como pudimos ver, tiene re menor, sol y después mi. La segunda vez que hacemos esto, tocamos esta parte por dos. Y la canción también, termina abruptamente porque hay como un sintetizador que toca al inicio y al final del tema. Entonces, puedes terminar en do mayor. Y ya la canción estaría completa. Excelente, amigos. Gracias por llegar hasta este punto. Si llegaste hasta aquí, significa que has aprendido una nueva canción. En este caso, The Meeting Place de The Last Shadow Puppets. Gracias nuevamente por la atención que me has dado. De verdad, es un gran tema y lo has hecho muy bien. Nos vemos pronto, amigos. Cuídense y que estén muy bien.